buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cable Norte Noticias. Quien te va a estar acompañando en la conducción, quien te habla, Misael Márquez, operación técnica y puesta al aire, Marcos Martínez. Arrancamos saludando a nuestros queridos amigos abonados, a la gente de Concepción de la Sierra, a Sara, San José, Colonia Liebig y por supuesto a la gente de Apóstoles y a toda la gente que está escuchando en simultáneo el noticiero a través de la 90.7 FM Norte. Vamos a comenzar el día de hoy, edición día martes 14 de marzo del año 2023. Vamos a dar un repaso por los diferentes títulos que tenemos preparado para hoy. Policiales en la madrugada de hoy, aquí en la ciudad de Apóstoles, secuestraron una camioneta con estupefacientes en el espacio Joven. Sociedad, vecinos accedieron a las prestaciones que ofrece el programa Asistencia Solidaria. Este programa estuvo presente en la escuela 86 del barrio Santa Bárbara. Producción, el INIM continúa con las reuniones en búsqueda de definición del precio de la yerba mate. Después de una paritaria no hubo acuerdo y todavía siguen las negociaciones para alcanzar los 120 pesos. En el ámbito de la salud, Misiones es el tercer distrito con mayor donaciones de órganos y tejidos a nivel nacional. Bueno, de esta manera comenzamos a desarrollar la información que tenemos para hoy. Hoy estuvo presente en el barrio Santa Bárbara, en la escuela 86 de dicho barrio, el programa Asistencia Solidaria, que brindó servicios de prótesis dental, oftalmología y óptica, médico clínica, pediatría, peso y talla, peluquería, veterinaria y también un centro de documentación rápida. Y estuvo también presente el programa Ahora Gas. Vamos a escuchar las palabras del coordinador del PAS, Enrique Parra. Primero agradecerle a la señora intendenta por recibirnos, a la directora de la escuela, por ponernos todos sus equipos para que esto sea ordenado. La verdad que muchísima gente, es la segunda vez en la gestión que hacemos en Apóstoles, en esta escuela. Se ve que la intendente elige el barrio que más necesita. Así que contento de poder traer los servicios y poder darle respuesta a la gente acá en su lugar. ¿Cuáles son los servicios que más demanda tiene? En toda la provincia lo que más demanda tiene es la óptica, la oftalmología, digamos, y la prótesis dental. Eso en toda la provincia es lo que más demanda tiene. ¿El seguimiento con esos casos, con esas personas que se atienden el día de hoy? Exactamente, bueno, en el caso de los anteojos, un 95% de las personas atendidas se les dio hoy los anteojos. Algunos son recetados, son más complejos, se hacen en el laboratorio, se traen en 15 días. En el caso de la prótesis dental, en 15 o 20 días viene nuevamente la protesista y la odontóloga para hacer la entrega. Tiene que venir porque, bueno, para hacerle cualquier reajuste que sea necesario, digamos. ¿Operativos que se hacen mensualmente salen cuántas veces a lo largo de la provincia? Nosotros hacemos dos operativos por mes, los 12 meses del año. Ahora el próximo es en Ruiz de Montoya, el 28 de marzo, después el 25 y el 26 en Aurora y El Soberbio. Eso es lo que hasta el momento tenemos cerrado con cada uno de los intendentes, digamos. Este programa de asistencia solidaria tuvo mucha concurrencia de gente de diferentes barrios de la ciudad de Apóstoles que asistió tanto con los niños para recibir atención pediátrica y bueno, también para acceder a este beneficio del programa Ahora Gas, que contaba con una garrafa a 1.060 pesos. Estuvo dialogando también con las pantallas de Cable Norte Noticias la intendente de Apóstoles, María Eugenia Zafrán. Por supuesto, la verdad que contentos con la gran convocatoria. Este es un tipo de programa que siempre convoca esta cantidad de gente. Nosotros hoy estábamos haciendo memoria, en realidad la vez anterior fue en época de pandemia, o sea que también había que tener mucho cuidado. Y la verdad que es el primer operativo que tenemos ya fuera de la pandemia. Por eso yo creo que la gente aprovechó a venir. Como yo les decía hoy a alguien, acá ya vienen y más allá que nosotros hacemos, por ejemplo, anteojos del municipio, acá tienen el oculista y ya tienen para hacerse el anteojo al lado. Entonces, en un solo día vienen y pueden hacerse varias atenciones médicas, tramitar el DNI, también estuvimos en la Ahora Gas. La verdad que muchas opciones.
para solucionar problemas que le viene bien al bolsillo de la gente, ¿no? Esto es importante, lo decía recién, dos operativos mensuales que Apóstoles le vuelva a recibir en poco tiempo otra vez, suma muchísimo. Sí, para nosotros es fundamental porque te vuelvo a repetir, si bien son cosas que se hacen desde el municipio, quizás la gente tiene que recorrer y hacer en varios días el trámite. Acá en un solo día lo hace todo. También estuvo la gente del CIRTED conteniendo a los chicos que venían con los papás a hacer algún trámite. Así que bueno, también eso estuvo muy bueno, la entrega de mobiliarios también para los nenis. Así que bueno, como siempre, un operativo muy completo donde han venido vecinos de todos los barrios, por inclusive vigente del barrio Estación, el barrio Andresito, así que bueno, es un operativo que la gente ya sabe cómo funciona y viene porque tienen la confianza de que acá se le va a resolver el problema, ¿no? La mayoría de los trámites se hacen acá, algunos se hacen en posadas, más que nada lo que son turnos médicos complejos en el Madariaga, ¿no? Pero esto de poder tener, por ejemplo, el DNI de manera gratuita, es un servicio que se da en este tipo de operativos. Así que yo creo que la gente viene por eso, porque tiene la facilidad de hacer varias cosas a la vez, todo gratis. La posibilidad de tener la garrafa también subsidiada, o sea, son varios servicios que en una mañana resuelven el problema que quizás le va a llevar una semana, ¿no? Continuando con la información de este programa de asistencia solidaria que se realizó en el barrio Santa Bárbara de la ciudad de Apóstoles, también es importante recalcar que muchas personas fueron beneficiadas de anteojos que se entregaban en el momento. Otras fueron diagnosticadas para, luego dentro de 30 días, van a poder acceder a los anteojos de acuerdo a la necesidad de cada uno. También estuvo presente el vicegobernador de la provincia de Misiones, que comentaba la importancia de este programa que recorre toda la provincia. Escuchamos las palabras del vicegobernador Carlos Arce. Es un gran acierto que haya una coordinación previa entre la intendenta y el coordinador. Tratamos también que, independientemente de los servicios que estamos ofreciendo en toda la provincia, que no sea un sello, sino que se adapte a las necesidades de la gente. El año antepasado, cuando vinimos, me acuerdo que nos quedamos superados por el gas, que fue una gran cantidad de gente que tuvo la demanda de gas, entonces hoy trajimos refuerzos y así vamos recorriendo la provincia. Hay lugares más chicos que necesitan un tipo de servicio más que otro, entonces reforzamos. Hoy acá tuvimos que reforzar, gracias al trabajo de la intendente, la atención pediátrica, porque los pediatras del IPS no pudieron atender a toda la gente y también nos vimos superados en prótesis y oftalmólogo. Entonces tratamos que, por más que se atiendan 100, 120 personas, no queden 5 o 6 sin atenderse. Eso es importante, que tengamos soluciones en el lugar, acá en el lugar. Por eso el operativo tiene paz, tiene como un perfil que es integral y familiar. Es una atención integral, y que viene la familia, viene la madre con los hijos, independientemente, y los programas sociales tenemos. Por ahí no es muy publicado el plan acceder con ENSA para la tarifa social, la inscripción en el CITEP, que tiene muchos núcleos en toda la provincia. Pero agradecer principalmente a las autoridades del BOP, a la directora, que nos dan el espacio, que nos dan de esta escuela que ya estuvimos el año antepasado en este mismo lugar. Agradecerle a todo el personal docente que hoy están trabajando para todo Apóstoles y no solo para su alumna de alumnos, ¿cierto? Eso que usted marcaba al principio se da, y en cada municipio es diferente, de acuerdo a la demanda y a la problemática. Hay lugares muy chicos que no tienen acceso, pero no es una cuestión de acceso solo económico, sino a veces de distancia, de tiempo. Hay madres que tienen muchos hijos, que no tienen con quién dejar, vienen con los hijos acá porque tienen atención integral. Y hay lugares donde es la única vez que tienen la oportunidad de que la vea un oftalmólogo e irse, porque hay pocos oftalmólogos en toda la provincia, entonces es difícil que se cubra, por eso la prótesis también. Así que tratamos de llevar estos servicios escuchando a la gente. Cuando uno da un servicio, siempre tiene que estar preparado para escuchar necesidades, no se tiene que quedar con servicios. Entonces esa necesidad la vamos agregando a medida que lo vamos escuchando. También se le veía a los chicos muy contentos recibiendo una capacitación y trabajos a través de los promotores educativos. Estaba muy contenta también la directora de la Escuela 86, que hablaba con nosotros, Virginia Siutman.
Realmente muy contentos por contar con el operativo Paz, este operativo de la provincia en conjunto con el municipio. La verdad que trae muchos beneficios a toda nuestra comunidad, así que mucha gente está concurriendo, como ustedes están viendo, hay varios servicios, así que muy agradecidos. No solamente los vecinos del barrio, sino también de barrios cercanos. Exactamente, tanto el barrio Irigoyen como los barrios alrededor y todos los barrios de Apóstoles. Y bueno, vienen a brindar este servicio que beneficia a todos, así que estamos muy felices y muy contentos de poder recibir acá en nuestra escuela todos estos beneficios a la comunidad. Muy bien, de esta manera vamos a compartir nuestra primer pausa y enseguida volvemos con más Cable Norte Noticias. ¡Chau, Jackpot! ¡Sí! Loto Plus cambió y ahora el pozo más grande de la Argentina está más cerca. Ahora Loto Plus es más fácil de jugar porque viene sin jackpot. Solo tus 6 números. Y esta semana hay más de 3.500 millones para repartir en premios. El pozo más grande ahora está más cerca. ¡A cruzar los dedos! ¡Loto Plus! Sabemos lo importante que es mantener un buen estado corporal en sus vacas y toros. El alimento Toro Vaca Rodeo General lo hemos elaborado para cubrir todos los requerimientos necesarios para aumentar el porcentaje de preñez y la cantidad de terneros logrado. Suplementar del 1 al 1,5% del peso dependiendo de la calidad de la pastura. Ingrese a pipicucu.rosamonte.com.ar y conozca todos nuestros productos. Pipí Cucú, cerca de los productores. Ariana Sol Fleitas, licenciada en psicología. Matrícula provincial número 1189. Atención a adolescentes y adultos. Turnos y consultas al 3758-526372. Licenciada en psicología, Sol Fleitas. Thank you.
Continuamos compartiendo más información con todos ustedes. Nos vamos al ámbito del automovilismo. El fin de semana se desarrolló la fecha del Turismo Nacional Clase 3 en Río Gallegos y a pesar del toque, Facundo Bustos pudo completar la final. Vamos a escuchar que nos cuente él su experiencia, lo que fue esta carrera que se disputó en Río Gallegos. Habla Facundo Bustos. Sí, sin duda. Una segunda fecha buena para nosotros, por así decirlo. Pudimos completar la carrera, sumar vuelta, que es el objetivo. Por ahí no pudimos terminar de redondear, pero creo que tenemos un buen auto para seguir avanzando, ¿no? Venías metido en el pelotón ahí, entre los primeros 15. Un toque de carrera te hace retrasar a cuando promediaba la misma. Sí, veníamos ahí entre los 15 avanzando. Después de largar 23, veníamos ahí entre los 15, que era el objetivo, terminar ahí entre los 15, entre los 10. Pero bueno, un toque a mitad de carrera nos deja fuera y otra vez nos lleva al fondo del pelotón y ahí se nos complicó. Pero bueno, como digo, me deja conforme porque el auto pudimos revertirlo y estamos para pelear ahí entre los 10, que es el objetivo. ¿Se hace difícil remontar desde atrás del pelotón, digo, cuando hay muchos autos, una carrera, una categoría que tiene mucho roce? Sí, es una lotería largar ahí en el medio del pelotón porque muchos roces, muchos toques. Por ahí son cosas ajenas a cada uno lo que te hacen retrasar, pero una lástima porque teníamos para terminar ahí entre los 10. ¿Qué notaste de cambios en el auto? Bueno, pudiendo girar más a comparación del debut del año. Sí, pudimos girar muchas vueltas, eso era el objetivo. Es lo que nos falta, estar más tiempo arriba del auto. Obviamente que con el paso de la fecha nos vamos a ir hermanando cada vez más con el equipo que también es nuevo para nosotros. Así que creo que de a poquito se va viendo reflejado. No pudimos redondear, no tuvimos suerte el fin de semana, pero los trabajos parciales me dejan conforme. ¿De cara a la próxima puede haber pruebas o algún trabajo más en el auto? Sí, seguramente, no creo que antes de la próxima fecha, porque vamos a Paraná, un circuito que ya conozco, así que creo que podemos ser protagonistas ahí. Posiblemente después de Paraná sí hagamos una prueba para probar algunas que otras cosas en el auto y obviamente seguir avanzando, que es el objetivo. Y es así, como comentaba Facundo Bustos, que a medida que van transitando las carreras van agarrando más experiencias también con este nuevo equipo que formaron el Team Bustos. Continuando con el automovilismo, el Team Bustos justamente llegó al puesto 16 en la final de la clase 2. Vamos a escuchar las palabras de Bautista Bustos, otro de los integrantes. Sí, pudimos finalizar la segunda final del año. La verdad que, bueno, un poco complicado en la final, pero bueno, pudimos llegar y bueno, dentro de los 20 y sumar algunos puntos, pero bueno, hicimos todo lo posible para estar lo más adelante, pero bueno, el auto tuvo un poco de inconveniente y bueno, eso no nos ayudó a estar un poco más adelante. Bauti, lo importante sacar es que se sacó adelante un fin de semana que fue complicado, la serie también un toque cuando venías como para finalizar muy bien y que te iba a permitir largar bien adelante la final. Sí, un poco complicados al principio, por ahí no nos encontrábamos con el circuito, un circuito nuevo para nosotros. Estábamos complicados, lejos, a más de 2 segundos de la punta y bueno, fuimos mejorando cada salida a pista. Bueno, ya en la primera clasificación, bueno, ya habíamos quedado a 1 segundo, ya un poco más contentos por el resultado. Y bueno, la segunda clasificación, bueno, ya nos pudimos meter más adelante todavía, quedando a medio segundo de la punta, en el puesto 11, así que nada, contento por eso. Y bueno, en la serie, bueno, largábamos cuarto, una posición muy buena, estar largando ya la segunda fecha ahí adelante ya en una serie, la verdad que es muy bueno, con un equipo nuevo, así que bueno, tuvimos una buena largada. Por ahí, bueno, era un circuito donde jugaba en contra mucho el viento, el viento era muy cambiante y bueno, eso hacía que cada vuelta la pista cambie y el auto tenga cada vuelta otra tendencia y bueno, se ensuciaba muy rápido la pista y bueno, nos encontramos la primera vuelta de la serie con una pista muy, muy sucia y bueno, cuando intento hacer un sobrepaso agarro lo sucio y bueno, eso me hace entrar en trompo y bueno, quedar en la última posición en la serie, bueno, de ahí pude remontar 1 o 2 puestos, la verdad que muy complicados porque habíamos quedado muy lejos del pelotón, pero bueno, pudimos avanzar un poco en la serie, bueno, tuvimos que largar desde el puesto 28 la final, pero contento por el funcionamiento del auto, ya estando ahí casi dentro de los 10 en la clasificación ya es muy,
es muy meritorio por el equipo, un equipo nuevo, así que nada, contento por eso. Importante es, Bautista, que se pudo finalizar, se pudo sumar y uno sigue encontrándose y hermanándose junto al nuevo equipo de trabajo. Sí, se pudo finalizar y poder sumar algunos puntitos. La verdad que bueno, fue una final difícil porque bueno, era un circuito donde no te dejaba tener maniobras sobre pasos, eran curvas difíciles donde el radio de giro de las curvas no te permitían tener muchos lugares para intentar una maniobra sobre paso, pero bueno, pudimos avanzar las primeras vueltas y bueno, de mitad de carrera en adelante empezamos a tener una pérdida de aceite que bueno, eso nos hacía tener mucho humo adentro del auto porque caía sobre el escape y bueno, eso hacía que entre mucho humo adentro del auto y bueno, también hacía que caiga aceite en las gomas traseras y bueno, eso hacía que el auto sea muy inestable en todas las curvas rápidas y bueno, en las curvas lentas tenía que cuidarme mucho porque el auto se ponía de costado totalmente y bueno, de mitad de carrera en adelante me traté de cuidar la posición en donde estaba y bueno, traté de no cometer ningún error para no irme afuera de la pista y bueno, quería terminar la carrera en la posición que sea porque era un auto muy difícil de sostener, pero bueno, pudimos terminar ahí dentro de los 20 y bueno, sumar algunos puntitos y nada, contento porque el auto que teníamos era muy bueno para estar peleando ahí dentro de los 10. Pero bueno, el problema que tuvimos con el aceite, bueno, eso nos perjudicó y no nos dejó avanzar más. De esta manera continuamos compartiendo más información con todos ustedes. Nos vamos al ámbito policial relacionado a la localidad de Apóstoles. Duro golpe al narcotráfico y narcomenudeo en la ciudad de Apóstoles. En la madrugada de hoy, personal policial de la unidad regional número 7 secuestró una camioneta doble cabina con una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y una balanza de precisión. Hay una mujer detenida. El procedimiento fue llevado a cabo en horas de la madrugada por parte del personal de las divisiones de investigaciones y drogas peligrosas de la unidad regional número 7 en el espacio joven de esta ciudad. Los efectivos realizaban tareas de inteligencia en el concurrido lugar de esparcimiento cuando interceptan una camioneta marca Hilux, color blanca, doble cabina, identificando a la conductora, una mujer de 30 años de edad, quien se mostraba visiblemente nerviosa. Al observar por la ventanilla trasera, las pesquisas notan a prima facie que había un bolso color azul sospechoso. Ante ello, se procede a realizar las tareas de rigor, procediéndose al secuestro de 24 bolsas de polietileno conteniendo una sustancia amarronada que arrojó resultado positivo al test de cannabis sativa, con un pesaje total de 27 kilos con 600 gramos. Además, se incautaron 9 envoltorios fraccionados de polietileno conteniendo una sustancia blanca, la cual dio positivo al test de clorhidrato de cocaína, alcanzando un peso de 144 gramos. Asimismo, se secuestró una importante suma de dinero en efectivo, un teléfono celular, una balanza de precisión y el rodado antes mencionado, utilizado para transportar los estupefacientes. El aforo total de los secuestrados en este procedimiento superó la suma de los 16 millones de pesos. Se dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Posadas por infracción a la Ley 23.737 de Tenencias y Tráfico de Estupefacientes, procediéndose al secuestro de las sustancias, el dinero, elementos y vehículos utilizados, como así también a la detención de la mujer, quien se encuentra a disposición de la Justicia Federal. Cabe resaltar también que esta mujer que fue detenida ya estaba con prisión domiciliaria por otras causas también relacionadas al narcotráfico. Así que felicitamos al accionar policial por este duro golpe al narcotráfico y el narcomenudeo en la ciudad de Apóstoles, que saca un poco de las calles esta sustancia que hace mal a tanta gente y a tantos jóvenes que afectan y destruyen también familias. De esta manera, nosotros te invitamos a compartir una nueva pausa y enseguida volvemos con más información. Óptica Mundo.
Óptica Mundo es garantía de calidad porque confecciona sus lentes multifocales con equipos de última tecnología y máxima precisión, dando respuestas precisas a sus necesidades específicas de visión. ¿Tiene que usar anteojos? Confíe en Óptica Mundo. Centro Varilux, especialista en Oberá, Posadas y Apóstoles. Óptica Mundo, Mitre 132, entre General Paz y Alvear, Apóstoles. Rosamonte, Reñuc, Sociedad Anónima. Una familia que hizo realidad un sentimiento. Llega a su vida con productos de calidad, sabor y confianza. Rosamonte, el sabor de cada día. Jackpot. Sí, Loto Plus cambió y ahora el pozo más grande de la Argentina está más cerca. Ahora Loto Plus es más fácil de jugar porque viene sin jackpot, solo tus 6 números. Y esta semana hay más de 3.500 millones para repartir en premios. El pozo más grande ahora está más cerca. ¡A cruzar los dedos! Loto Plus. Llega un nuevo Full Sale y no te lo podés perder. Con tu combo de café con 2 medialunas, llévate otra de regalo. Con tu combo de hamburguesa, un 40% de descuento en el segundo. Y con un alfajor full, llevar otro sale la mitad. Pasá y conocé nuestras más de 100 promos. Esto es Full Sale. Te estamos esperando. YPF Full 2000 SA, Ruta Provincial 105 y 201, Apóstoles.
Muy bien, de esta manera arrancamos nuestro tercer bloque de Cable Norte Noticias. Continuamos con el desarrollo de la información, vamos al ámbito de la salud. Misiones es el tercer distrito con mayor donaciones de órganos y tejidos. Un informe del ámbito de la salud ubica a la provincia de Misiones como el tercer distrito con mayor donaciones de órganos y tejidos. En el 2022 hubieron 131 procedimientos de procuración. Solo fue superada por Buenos Aires con 539. El objetivo del CUCAIMIS es alcanzar los 20 donantes reales en este año para dar respuesta a la lista de espera. Misiones ya concretó 6 ablaciones en estos meses del 2023 y según cifras del 2022 se ubica como la tercera provincia del país con mayor procuración de órganos y tejidos. De 1.721 procesos de donación registrados el año pasado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes, INCUCAI, realizados en todo el territorio nacional, 539 se concretaron en la provincia de Buenos Aires, 147 corresponden a la ciudad autónoma de Buenos Aires y 131 se llevaron adelante en Misiones. Respecto de estos números, vale mencionar que los conceptos culturales cambiaron en los últimos años, incluso antes de la ley de Justina. De manera que las familias son más conscientes de que cuando toman decisiones respecto al cuerpo del familiar que perdieron, están salvando vidas. En todo el país se superaron récords de donantes en el año 2019. Después, en el 2021, por la pandemia, cayó la procuración de manera dramática y ahora se está recuperando. En este momento, Misiones está superada solo por otras 2 provincias en cantidad de donantes reales, pero sigue liderando desde hace más de 5 años la cantidad de donantes de córneas en Argentina. Si los números se mantienen a nivel país, quizás haya más de 2.500 trasplantes este año, con grandes posibilidades de acercarse a los 3.000. Hay que tener en cuenta que las listas de espera contienen a 7.000 pacientes prácticamente, y está estimado que 3.000 tengan sus órganos este año. Las ablaciones se practican en los hospitales Ramón Madariaga de Posadas, SAMIC de Oberá y El Dorado. Ocasionalmente hay ablaciones en otros puntos de la provincia como Puerto Iguazú y Puerto Rico. En cuanto a los trasplantes, solo se realizan en el Madariaga, renales, córnea y médula ósea. La realización de los trasplantes a lo largo y a lo ancho del país fue posible gracias a la concreción de 1.721 procesos de donación, 767 procesos de donación con diagnóstico de muerte encefálica y 954 con parada cardiorrespiratoria, realizados en todo el territorio nacional. Provincia de Buenos Aires, 539, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 147, Misiones con 131, Santa Fe con 111, Corrientes, 110, Córdoba, 108, Mendoza, 97, Neuquén, 69, Tucumán, 66, Entre Ríos, 65, Jujuy, 49, Río Negro, 47, Santiago del Estero, 45, Catamarca, con cantidad de 28, San Juan, 23, Salta y Tierra del Fuego, 15, La Rioja, 13, San Luis, 11, La Pampa, 8, Chaco, Formosa, 7, Chubut y Santa Cruz, 3. Estos fueron la cantidad de trasplantes que se realizó en cada provincia. Es importante recordar que donar órganos salva vidas, ¿eh? Ese es algo que hay que recordar, que es importante ser donante de órganos porque con una persona se puede salvar muchas vidas. También escuchábamos el informe hoy que comentaban que lo que más sirve de los órganos son los riñones y después, bueno, son los otros, las córneas y demás partes. Continuamos desarrollando más información. Vamos al ámbito de la producción. El INIM continúa con las reuniones en búsqueda de la definición del precio de la yerba mate. Se reunieron los productores autoconvocados y están en la lucha de poder alcanzar el precio de la hoja verde a 120 pesos. También comenzará a trabajar para que se modifique algunos aspectos de la ley del INIM. Esto se viene tratando en esta última sesión que se realizó esta semana y están en la lucha constante de poder alcanzar para esta zafra de 2023 el precio de 120 pesos el valor de la hoja verde. Vamos a escuchar ahora al director del INIM, Nelson Dalcolmo. Nosotros estamos trabajando en la mesa del INIM, viendo la posibilidad de fijar el precio de la materia prima, el costo, puesta en secadero. Uh-huh. Así que nosotros hoy justo tenemos una nueva sesión de precios. Creemos y queremos que se defina acá en el seno del instituto, que es el lugar
mato para por ley para fijar el los costos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la opinión con respecto a esta solicitud de ese valor pedido? Sí, las asociaciones están detrás de un número que avaló ayer la zona de San Pedro. Es un pedido que ya está lanzado de 120 de las asociaciones. Y bueno, algunas están de acuerdo, otras no. Y bueno, cada uno tiene que presentar su costo. Nosotros, todo lo que se trata sobre costos realizados. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar contemplado todo lo que lleva a poner un kilo de hoja verde emplanchada en secadero. Por ahora estamos viendo la posibilidad y esperando también que la parte de la CAR-9, que es donde se maneja y se trata el salario del personal, se expida y lleguen a un acuerdo, porque nosotros quisiéramos poder poner ese número dentro de nuestros costos. Sí. Lamentablemente los muchachos que están en la CAR-9 no se están poniendo de acuerdo y no llegan al mismo, ¿no es cierto? Eso hace a que se dificulte el tratamiento de nuestros costos, porque si los representantes que están ahí, hay tres representantes de asociaciones y de cooperativas que están en la CAR-9, lamentablemente no se están pudiendo poner de acuerdo para el valor, el porcentaje de aumento de la mano de obra. Eso implica directamente en el costo de la producción. Bueno, con esta definición de precio hay disconformidad también y cuestionamiento por parte de productores, sobre todo porque es como que le dejaron en claro por lo menos la posición de ellos ante el presidente Lenin, como para que esto sea definido aquí y no a nivel nacional. Y bueno, desde la presidencia sugirieron trabajar en modificar algunos artículos de esta ley de la del instituto. ¿Es así? A ver, nosotros, para tocar la ley de creación del instituto, sabemos que hay que tener mucho cuidado. Esto es una misión realmente muy comprometedora. Hoy nos animo a decir que estamos en condiciones de cambiar o modificar algún artículo de la ley, que por ahí sí coincido que es necesario, pero sí, hay que ser muy cuidadoso con estos temas. El pedido está, se toma en cuenta, pero no quiero ser irresponsable diciendo que sí, que esto se va a hacer, que no. No es un tema menor para tocarlo así tan livianamente. Claro. Bueno, también le solicitaron al INIM un poco más de asistencia con subsidios o con préstamos, porque hay situaciones de extrema necesidad, así lo manifestaron, con algunas de las, por ejemplo, situación que atraviesa el sector por el ataque de Rulo y el ácaro, ¿no? Que también creo que eso llegó al directorio del INIM. Sí, a ver, Nené, tengo que decirte que la ley del instituto no permite ni dar subsidio ni mucho menos crédito. O sea, ahí tendríamos que modificar la ley del instituto. Sí. Lo que sí hacemos es la asistencia con todo lo que sea herramientas, planes, programas de mejoramiento de cosecha, todo eso sí. Pero lamentablemente hoy no el instituto no está facultado. Para eso tendríamos que hablar de una fundación o algo parecido que sí lo pueda hacer. Bien, vamos al ámbito de la salud. Había una especie de alerta por los casos de gripe aviar y demás, pero tenemos una buena noticia. El producto de Misionar llega al país para combatir todo tipo de bacterias. La gripe aviar, o también conocida como la gripe del pollo, es una enfermedad que causa a estos animales por los pollos, ¿no es cierto? Conlleva a dos problemas que revisten seriedad: el contagio a los seres humanos y la muerte de las aves. Los productos de Misionar Virus Shield elimina el virus y previene futuros contagios. De esta manera se evitará la propagación del virus y se controlarán futuras infecciones. Vamos a escuchar las palabras de Iván Camaño, quien es parte de la ONG Misionar. Sí, yo en el 2016 aproximadamente he solicitado, ¿no?,
que se haga y que se invierta en investigación, básicamente las cadenas alimenticias, porque yo soy de Santiago del Estero, de Quimilí, donde toda la región norte y todo nuestro país, digamos, produce mucho alimento y exporta para más de 400 millones de personas, como todo el mundo lo sabemos, en el mundo. Y así también otros países, ¿no? Como Brasil, Paraguay, todo lo que es Colombia, todos los países latinos que siempre están trabajando lo que es la tierra y todas estas cuestiones. Entonces he pedido que se investigue y que se invierta, se ha invertido más de 240 millones de dólares en investigación en Reino Unido y Estados Unidos, y Virgil, que los titulares son Tom Heller y Cray, que son los científicos, han llevado adelante una investigación excelente, extraordinaria, y han descubierto la sanación, la cura para la dermatitis digital e interdigital, para la mastitis, para las moscas de los cuernos, que no permite también que el animal, cuando está en el firulot comiendo, coma tranquilo, y las moscas, lógicamente hacen estresar al animal, y también para purificar el agua, y se ha logrado efectividad al 99,99%, aprobado por la FDA, por la OMS, y en esos estudios también se elimina virus y bacterias y todo tipo de patógenos, también la influenza, que hoy está azotando a todos los países de Europa, Latinoamérica, y también más investigaciones que la última vez nos han llamado de la central, me han llamado a mí, donde estaba la Universidad de San Pablo, Brasil, llevando adelante una solución también para una problemática del animal, de las vacas, y Estados Unidos ha llegado más rápido, nosotros tenemos que brindarle los conocimientos que hayan solucionado esa problemática a la Universidad de San Pablo. Entonces también tenemos esa solución, y también tenemos la solución de la problemática que tiene también el café, la problemática que tiene la soja, que eliminamos todos los virus y bacterias, y muchas más problemáticas que se han dado con efectividad, aprobado por la FDA, por la ONRI, por la EPA, y lógicamente aquí en Argentina estamos avanzando ya, hemos reunido, yo oficialmente me reuní con el vicepresidente de SENASA, y se está avanzando ya para la inscripción de la exportación e importación del producto, para ya traer y empezar a solucionar esta problemática, ¿no? El amplio espectro, ¿no? Como que tiene una importante cobertura para todo tipo esto de virus y demás cuestiones, por eso, ¿es inmediato ya todo este proceso de la llegada al país? Sí, es inmediato, solamente restan unos días nomás de papeles, y ya estaríamos, el producto ya está pronto a llegar, y va a estar a disposición de toda la gente, de los productores, porque esto va a llevar a que lógicamente ya se ha prohibido, tengo entendido, si mal no he leído, la exportación también se ha prohibido en Chile, la exportación, y en otros países también, que esto va a golpear muchísimo la economía, y también, según nuestras investigaciones, va a ser peor que si no lo frenamos, y gracias a Dios tenemos los resultados y tenemos las herramientas, como argentino hablo y me siento muy orgulloso de tener las herramientas para combatir esta pandemia, ¿no? Que también va a llegar a afectar a los seres humanos, que ya en Camboya, en lo que es Europa, ha fallecido una nenita de 11 años debido a la gripe aviar, que ha sido contagiada por los animales. Y hay muchísimos más fallecimientos, lógicamente que está teniendo prudencia y no alertando a la sociedad, no generando pánico, pero nosotros que sabemos las consecuencias, tenemos que rápidamente ser responsables y traer, y hoy he pedido que desde Argentina salga al mundo el producto, y también que se ensamble aquí para que se genere fuente de trabajo también, y levantar la celeste y blanca a través de la ciencia y la tecnología.
Les invito también a que se sumen a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Cable Norte TV, YouTube y Facebook Cable Norte Televisión S.A. Ahí también compartimos material de la información que le vamos pasando en el noticiero y también pueden interactuar con nosotros y compartir toda la información que vamos subiendo a nuestras redes sociales. De esta manera vamos a compartir nuestra última pausa y enseguida volvemos con más Cable Norte Noticias. El alimento engorde bovinos lo hemos formulado con alta concentración de energía, balanceado en las proteínas y los minerales para lograr alta ganancia de peso, rápida terminación y calidad de carne. Ingrese a pipicucu.rosamonte.com.ar y conozca todos nuestros productos. Pipicucu, cerca de los productores. Llega un nuevo Full Sail y no te lo podés perder. Con tu combo de café con dos medialunas, llévate otra de regalo. Con tu combo de hamburguesa, un 40% de descuento en el segundo. Y con un alfajor full, llevar otro sale la mitad. Pasá y conocé nuestras más de 100 promos. Esto es Full Sail. Te estamos esperando. YPF Full 2000 S.A. Ruta Provincial 105 y 201. Apóstoles. Seguinos en las redes. Búscanos en YouTube. Cable Norte Televisión. Chau, Jackpot. Sí, Loto Plus cambió y ahora el pozo más grande de la Argentina está más cerca. Ahora Loto Plus es más fácil de jugar porque viene sin jackpot. Solo tus 6 números. Y esta semana hay más de 3.500 millones para repartir en premios. El pozo más grande ahora está más cerca. ¡A cruzar los dedos! ¡Loto Plus!
Muy bien, comenzamos nuestro último bloque de Cable Norte Noticias. Seguimos compartiendo más información con todos ustedes. Vamos al ámbito de la salud. ¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia esta enfermedad que no se le da tanta importancia, pero mató a una docente de 45 años en el sur del país? Es una enfermedad que se contagia por inhalación de la saliva, contacto con el orina o heces de roedores infectados. No son todos los roedores que contagian esta enfermedad, pero hay que tener mucho cuidado y prevenir de no tener contactos con roedores, con sus heces, y mantener siempre la limpieza de los lugares. Vamos a escuchar información de un experto, del pediatra y infectólogo Oscar López, que nos comenta lo siguiente. El hantavirus es una enfermedad producida por un virus, como su nombre lo dice. Es una enfermedad transmitida por un ratón, fundamentalmente. El ratón la padece a la enfermedad en forma asintomática y transmite el virus a través de la orina, a través de sus heces y los animales muertos, el contacto con los animales muertos. Es una enfermedad que en los humanos tiene altísima mortalidad y hay una forma de manifestarse que se llama forma cardiopulmonar, donde el paciente empieza con dificultad respiratoria, que puede ser grave, y con mucho compromiso del aparato cardiovascular. Si no son, es difícil explicarlo, pero hay una pérdida de líquido de los vasos, de las venas, de las arterias. El líquido, en vez de permanecer ahí, se va al exterior, y entonces eso produce que ocurra la enfermedad en sí, que tiene la gravedad que te estoy diciendo. Hay que tener mucho cuidado porque son generalmente ratas que están en el peridomicilio, y cuando uno por ahí va a hacer una limpieza de un lugar, un galpón, un lugar donde uno tiene guardadas cosas y va a hacer la limpieza, debe airear muy bien el lugar, porque si hay ratas anidadas en el lugar y han orinado o han defecado en ese lugar, lo más probable es que se levante en el polvo ambiente ese virus y uno se pueda contagiar. Es muy común en la zona del sur del país, pero nosotros tenemos también casos de hantavirus. Hemos tenido en pediatría hace algunos años. En Paraguay también hay, incluso hay uno de los virus que tiene un nombre puesto en Paraguay. El virus más común que afecta a nuestra zona se llama virus Andes, pero hay muchos virus en la zona de Latinoamérica que lo pueden producir. O sea, cualquier roedor, ratón, rata que encontremos en nuestro domicilio, ¿tiene la capacidad de transmitir hantavirus, doctor? No, hay algunas características del ratón, se lo llama el de cola corta, creo que así se lo menciona, y no es cualquiera. Independientemente de eso, debemos pensar que cualquiera de nosotros puede tener en su peridomicilio ese ratón, ¿sí? En mi casa no hay ese tipo de ratones, no voy a tener ese inconveniente. Salvando la distancia, es lo mismo que las enfermedades de contacto sexual. Cualquier persona que yo no conozca puede tener una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto debo cuidarme, ¿no? Entonces esas son las medidas a tener en cuenta. Y consultar cuándo, con un cuadro febril, como cualquier cuadro gripal, porque tienen fiebre, tienen dolor de cuerpo, dolor de cabeza, malestar general. Entonces ese es el momento para consultar. En este momento no estamos ni en brote ni nada parecido. En nuestra provincia hemos tenido algunos casos excepcionales en pediatría, no les sabría decir en adultos. Si estuviéramos en el sur, en la zona donde falleció esta docente, sí, uno automáticamente empezaría a buscar la cuestión epidemiológica, si estuvo en contacto. Hay en muchos estudios, en un principio se decía que no había transmisión de hombre a hombre, siempre era de animal, era una zoonosis de animal a hombre, pero se descubrió y fue a través justamente de, creo que fue un médico que se internó en una clínica en Buenos Aires y se contagió una de las enfermeras que había estado en contacto con este médico, y ahí se evaluó y se estudió la posibilidad de la transmisión interhumana. Continuando en el ámbito de la salud, con respecto al COVID-19, esta enfermedad que llevó miles y miles de muertes en todo el mundo. Hoy hace 3 años, esta semana
hizo 3 años de la pandemia y el país llegó al nivel más bajo de contagios, una buena noticia por lo menos. Vamos a escuchar a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, que nos decía lo siguiente. Nosotros hicimos el 3 de marzo, que fue el tercer aniversario del primer caso, una reunión de reflexión con los equipos de salud y con todas las áreas del Estado y del sector privado, de la seguridad social y el sector privado también de la industria que participó en la respuesta a la pandemia. Fue una jornada muy intensa, muy movilizante, donde recorrimos todo lo que vivimos y donde pusimos en valor todo lo que pudimos hacer. La situación ahora, 3 años, es totalmente diferente gracias a la respuesta que se dio y gracias fundamentalmente a la vacunación. Tenemos un piso del número de casos, el valor histórico más bajo, tanto de casos como de muertes. Sabemos que el virus no va a desaparecer, sabemos que necesitamos seguir vacunándonos, recibir los refuerzos. Si tenemos las recomendaciones de los mayores de 18 años, el tercer refuerzo, entre 3 y 17 años el segundo refuerzo y menores de 3 años el primer refuerzo están disponibles. Así que esa es la forma de seguir con la situación que tenemos ahora. Sabemos que viene el invierno, el viernes lanzamos la campaña antigripal, la vacuna se puede coadministrar, una en cada brazo al mismo tiempo con la vacuna COVID, así que ahí tenemos que captar a todas las personas que tienen condiciones de riesgo. Muy bien, de esta manera vamos culminando de a poquito esta edición del día de hoy, pero sin antes contarte cómo va a estar el pronóstico del tiempo para la mañana. Hoy en la tarde hubo unos chaparrones en la ciudad de Apóstoles, estaba previsto algo de lluvia, pero no sucedió mucha cantidad de lluvia. Mañana 15 de marzo tenemos probabilidad del 80% y 16 milímetros aproximadamente, máximas de 29 grados, mínimas de 22. Para el día jueves está un poquito mejor el clima, máximas de 30 grados, mínimas de 22 grados, 90% probabilidad de lluvias y 3 milímetros aproximadamente. Para el día viernes se descompone un poquito más con 90% de posibilidad de lluvia con 7,6 milímetros con máximas de 29 grados y mínimas de 22 grados. Vamos a ver qué sucede en el transcurso del día y qué va pasando los días porque hoy anunciaba lluvia y no pasó nada. Quien te estuvo acompañando en la conducción, Misael Márquez, operación técnica y puesta al aire, Marcos Martínez. Espero que hayan pasado muy, pero muy bien. Y si querés arrancar las mañanas bien informado, te invito a que te prendas a las pantallas de Cable Norte Televisión y también a la 90.7 FM Norte, que a partir de las 6:45 arrancan los primeros del día con la conducción de Nené Aguilar. Que tengan ustedes muy buenas noches, nos encontramos mañana a partir de las 20 horas para compartir una nueva edición de Cable Norte Noticias.